mi vida pre-Fudela era bastante complicada porque era triste, tenía mucha escasez de dinero, no tenía estudios, era madre de dos hijos, madre sola con dos hijos. Yo veía que siempre era necesario ya empezar a capacitarme un poco más porque siempre las aspiraciones de una persona no son siempre el quedarse en un bar o quedarse de camarera en un hotel. De la manera que la señorita Claudia nos hace jugar es porque que nosotros mismos ponemos nuestras reglas. Por ejemplo, como ustedes vieron hoy día, jugamos juego cogido de las manos, que es divertido y compartimos más con nuestros compañeros. A mí me gustaba empezar a escucharles las necesidades que ellos tenían. Y yo me relacionaba porque yo también había pasado esa misma sensación, esos mismos momentos tristes que a lo mejor los chicos estaban pasando. Lo que yo más aprendí del programa Campeones de Barrio es el autodesarrollo. Porque yo antes en el colegio, en mi casa, yo dependía de alguien o ahora las hago independientemente. En eso sí ha cambiado y es un curso bueno que le ha ayudado a él bastante. Que él ha cambiado porque ahora él ya está haciendo las prácticas de su colegio, entonces él dice, yo pienso ponerme un taller para yo mismo salir adelante, tener trabajo yo y a que mi mamá ya no esté sufriendo económicamente. El mensaje para los chicos es, si yo puedo, tú también puedes. Ahora, los chicos, cuando yo les cuento mi testimonio, ellos ven un cambio, una transformación. Ahora incluso mis hijos se sienten orgullosos de mí, de ver lo que su madre ha alcanzado y de lo que estoy haciendo también para ellos. De la educación, nunca me he de cansar de enseñar a nadie. ¡Chicos, a donar!